2017, la idea cuando yo me reuní con Luismi era hacer algo global, como es la posición de pintura, que había los cuadros que están puestos por el auditorio, ¿no? Y una masterclass que es esta, que vamos a comenzar hoy con vosotros, para que poquito a poco vayáis sabiendo, vayáis entendiendo un poco lo que es este mundo del flamenco. Quiero agradecer la presencia de Argentina con nosotros. Espero que disfrutéis de esta masterclass. Y bueno, voy a pasarle la palabra para que, bueno, si la sepáis, soy yo una palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Argentina, por supuesto, que se haya prestado, que haya tenido el valor de venir aquí y aquí daros una clase a nada menos que 300, que estaréis aproximadamente chavales de instituto, y entonces espero que valoréis que ella ha sido muy valiente de hacer esto. Ella es una gran artista, si no habéis oído hablar de ella, muy reconocida, y entonces pues es un lujo el que podamos tenerla aquí explicándonos y hablando de flamenco, no ya en algún concierto, sino que ella nos va a ayudar a comprender y a saber más de flamenco. Y esta posibilidad ha sido gracias al Ayuntamiento, a quien también le quiero agradecer, pues que haya apoyado la iniciativa. La verdad que el Ayuntamiento suele acompañarnos en todas las iniciativas de este tipo, y también tenemos una gran suerte, ¿no?, de contar con este apoyo. Entonces, yo ya nada más que os quiero también a vosotros pedir pues que aprovechéis al máximo esta oportunidad, que seguramente no olvidaréis nunca, y bueno, que participéis y que acompañéis. Me decía Argentina antes que si hay alguien que sabe de flamenco y que quiere colaborar, pues que a ella le encantaría. Así que, por favor, los que sabéis, que yo sé que aquí hay guitarristas, hay cantadores, hay percusionistas, pues ya sabéis, en el momento que ella os lo pida, podéis colaborar. Y también, sí, por supuesto, quiero agradecer a la Peña Flamenca, que el año pasado ya hicimos una actividad muy bonita, a la que muchos de vosotros pudisteis venir, aunque no todos, porque la Peña es más pequeña, por eso este año lo hemos hecho aquí. Pues ya tuvimos un primer concierto didáctico y unas charlas maravillosas que nos dio Concha, que también se lo estaba comentando antes a Argentina, que nos empezó a iniciar en el mundo del flamenco desde un punto de vista, además, yo creo que muy interesante y muy didáctico. Entonces, por supuesto, la colaboración de la Peña, nosotros el año pasado empezamos un camino juntos que yo espero que se prolongue a lo largo de los años y que podamos seguir trabajando en iniciativas como estas. Así que, muchas gracias. Poder estar aquí, donde estaré, acompañada de mi compañero, de mi músico, poder presentar mi quinto disco, La vida del artista, y también muy especial a la Peña Flamenca, que yo sé que ha hecho todo lo posible para hacer este concierto. He estado dos veces en el festival y la verdad he podido percibir que Tomares es una tierra muy flamenca, y yo espero que el día 27 pues, se llene el auditorio para disfrutar de una noche flamenca y sobre todo muy andaluza. Bienvenidos a todos. Yo soy argentina, es el nombre de mi abuela, a mí me lo pusieron por mi abuela paterna, y bueno, ya pasa a ser también nombre artístico. Él es Luis Miguel Baeza, que es mi manager, es la persona que me vio en el camino un poco perdida, no sabía si estudiar, si quería cantar, y él me dio las condiciones, me vio que me gustaba mucho cantar, que me gustaba mucho el cante, y fue el que me puso el camino para hacer las cosas bien, donde realmente yo quería ser cantadora, pero realmente no sabía lo que tenía que hacer, y la verdad que me dio cuatro o cinco consejos para poder vivir del mundo de la música. Era la energía que tenéis para crear en la vida todo lo que se os ponga por delante, la fuerza interior que tenéis. Nosotros queremos ser hoy un ejemplo para vosotros, ya no solo de con el vehículo de la música, con el vehículo del flamenco. Queremos que sea una conferencia, una masterclass conjunta, que abarque muchos conceptos, que de aquí hoy podáis sacar muchas cosas y que os sirvan de motivación, como yo cuando estuve en el Instituto Libra León, en el ISO 10, recibí clases también
un día como hoy, la Semana Cultural, y para mí fue determinante en mi vida, para dedicarme a lo que más me gusta en la vida, que es el mundo de la gestión artística, el mundo de la producción, que tan importante es para cualquier tipo de artista, ya sea del mundo del flamenco, en este caso con Argentina, o ya sea en el mundo del pop, en el mundo del reggaetón, que está tan de moda hoy. La figura del máster es fundamental para que el artista se dedique a lo que se tiene que dedicar al escenario y después haya un equipo de trabajo alrededor, que está compuesto por el manager, por gente en la oficina que lleva el aspecto de administración, por técnicos de sonido, técnicos de luces, por sus músicos. Yo estaba pensando anoche cómo empezar la frase, y lo comentaba con Argentina, que mi nombre es Luis Miguel Baeza Romero, soy de Triguero, de Huelva, y me dedico en la vida a lo que más me gusta, lo que soñaba y lo que sigo soñando. Yo no sé si tú compartes conmigo esa frase. Pues sí, yo soñaba de muy pequeñita cantar en los mejores escenarios, pero es verdad que no es tan lejano y tan difícil, pero está todo en la mente, todo se puede conseguir. Yo quiero que no solamente hoy aprendamos el flamenco, sino que tengáis claro a lo que os queréis dedicar, que no os aburra, que lo tengáis muy claro y que, por supuesto, os haga feliz. Entonces, esa quizás la palabra clave para mí en la vida, ¿no? Hacer en la vida algo que nos haga feliz. Y desde que entramos, yo tengo 40 y yo nací en el 75, parece, y el tiempo ha volado. Yo tenía 13 años, 14, ¿qué edad tenéis vosotros? 12, 13. 17. Para que os situéis un poco más allá de ver aquí a las personas, ¿no? Yo creo que eso también nos abre la mente. Pero yo le haría una pregunta a Argentina y que hiciera el protocolo que tú haces habitualmente de tu hora de estudio, porque ella dedica muchísimas horas de estudio a todo el flamenco, porque tú cómo llegas a conformar un disco, ¿dónde, qué herramientas utilizas habitualmente? Bueno, me voy a ir más atrás. Cuando empiezo con 3 años y medio bailando en una academia, que seguro conoceréis, bailando sevillana, bailando rumba, y bailando, pues, no sé, tango, lo que nos ponía la profesora. Y yo era la más pequeña de todas, pero sí es verdad que me fijaba más en las canciones que me ponía la profesora que en los pasos de baile, porque en definitiva lo que me gustaba era cantar. Sigo bailando hasta los 12 años y una de las profesoras que tuve no traía la cinta de cassette, fijaros qué antigüedad, que ahora no sería el CD, pues ella no nos ponía la música, sino ella se traía su guitarrista y ella nos cantaba. Primero, sin guitarrista, ella sola, nos enseñaba los pasos, cantándolos por supuesto, y después, cuando ya teníamos seguro el baile que nos enseñó, pues se traía a su propio guitarrista y a mí eso me llamó la atención, porque estaba viendo las clases de un carácter diferente, ¿no? Un carácter como concierto más íntimo, porque era guitarra y voz, pero la verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? De ver la guitarra, de tenerla tan cerca, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo que quería era cantar y quería aprender el flamenco. Ella lo que nos cantaba era fandangos de Huelva, fandangos de mi tierra de Huelva, y la verdad que tuve esa suerte de esta profesora que nos cantara y yo me quedaba con todas las letras, con todos los estilos. Entonces, yo seguía mi clase de baile, esta profesora se fue a vivir a otro lado y bueno, pasaron los años, otra compañera me dijo, estoy recibiendo clases de cante, no de canto, sino de cante, en la Peña Flamenca de Huelva, y le dije que yo sabía algunos que me encantaría cantarlos, me encantaría que me enseñara, y hice una pequeña prueba y bueno, pude recibir las clases, estaba rodeada de gente más mayor que yo, yo era de las más pequeñas y contenta, muy nerviosa, pero muy feliz de estar aprendiendo lo que me gustaba. Entonces, sigo, tengo la suerte de grabar discos. ¿Tú te acuerdas de esa letra primera y tú el ritmo de qué? El ritmo de Fandango de Huelva, ¿no? Sí. Bueno, os voy a hacer una letra, a ver si no se me olvida, porque la primera vez
que pisé un escenario, mi primer concurso y en mi primer fandango se me olvidó la letra. ¿Qué edad tenías? Pues podía tener 12, 13. ¿Puede ser? ¿No? Sí, más o menos. ¿Alguno de los que están aquí hoy? Imaginaros, porque como digo, era la primera vez, me subo al escenario con mi guitarrista y en el primer fandango, me quedo con la letra. Entonces yo sabía ya que estaba descalificada y curiosamente pasan los años y en ese mismo concurso, pues a lo mejor creo que fue 3 o 4 años, ya con más seguridad con los fandangos, porque es verdad que ahí estaba prácticamente empezando, pues me dieron ese primer premio. La verdad que me quité esas pinitas que tenía clavadas y obviamente este fandango. Este fandango, a ver, Huelva, yo creo que se divide la teoría en tres partes. Está los fandangos de Alorno, que seguro que lo conocéis, os suena, ¿no? Los fandangos de Huelva y los fandangos de la provincia. Y yo voy a hacer el que me equivoqué, espero no equivocarme. Y es un fandango de cabezas rubias. No me acuerdo de la provincia. De la Andévalo. De la Andévalo. No me acuerdo. Por no tener. Tocando todas las palabras populares, como os vamos a enseñar. Pero quiero decir, están los cantes rítmicos,
y están los cantes que no llevan ritmo, como por ejemplo una malagueña, que es un fandango que va parado y no lleva, o la granaína, o la media granaína, o los tarantos, que llevan el ritmo. Por los tarantos sí lleva. Se traslada a tango para el baile, pero bueno, que no lleva ritmo, que se hace muy lento, muy lento. Entonces, es muy importante eso. Música de raíz, comparable al tango argentino, a la música brasileña, a la música de raíz de los pueblos del mundo. El flamenco es una música world music, música del mundo. El flamenco es una música, aunque la veamos que es para mayores, el flamenco es una música muy moderna. Es la seña de identidad de nuestro país. No sé si habéis salido mucho al extranjero vosotros, ¿habéis viajado? Sí. Y no sé si habéis tenido oportunidad de encontraros con gente cuando han dicho, somos de España, España, flamenco. Es quizás, escucho un sí por ahí muy importante, es quizás ese punto, esa seña de identidad tan importante que nosotros al tenerlo aquí no lo valoramos tanto. Pero sí es cierto que España se reconoce mundialmente por el flamenco. Los artistas del mundo del flamenco, tocadores, cantadores, cantadoras, bailadores, bailadoras, son venerados más allá de nuestra frontera. Hay un público que consume mucho flamenco en el exterior, en Centro Europa, en Sudamérica, en Japón, en Asia. Entonces, ha llegado el momento de que vosotros sigáis y es lo que decía antes, salir con ese mensaje. Por lo menos que sepan, ¿no? Que es nuestra música. Eso es muy importante. Nuestra, defenderla a muerte. Un gusto más, un gusto menos, pero por lo menos que lo sepáis. Y tampoco es una cuestión de gustar más o menos. El flamenco le gusta. El momento que te paras, porque a todo el mundo le gusta cuando entre amigos utilizamos los ritmos como la rumba, como los tangos, como la bulería, la gente llama la atención. Y nos gusta a todos porque en definitiva lo llevamos en nuestras venas, eso lo llevamos todos los andaluces. Y toda España, en realidad, porque es nuestra marca, ¿no? Entonces, la música de raíz, como digo, insisto, es una música muy culta al flamenco, comparable a todas las músicas de raíz del pueblo, al fado portugués, que Argentina grababa un fado en su último disco, La Vía de la Vida, que lo hace aquí, el día 27 lo hará aquí. Entonces, son cosas muy importantes, conceptos que queremos que lo llevéis en vuestro corazón, que analicéis también lo que estamos diciendo aquí hoy y que os sirva como vehículo para investigar y poco a poco. A mí me gustaría destacar también mucho el trabajo de las peñas flamencas en Andalucía y en España. Hoy tenemos aquí al presidente de la Peña Flamenca de Tomares, Antonio Novella, que es un amante del flamenco, que tiene una joya, dirige a una joya que hay ahí, una sociedad de gente fantástica, aficionada al flamenco, que tienen un tesoro en sus paredes con todos los artistas que han pasado por ahí. Hacen una labor de conservación, de divulgación, y las puertas están abiertas constantemente durante toda la semana, durante todos los días, para que podáis ir a escuchar cosas, para que podáis ir a ver, a aprender. Y eso es un tesoro que está ahí al lado. También queremos eso que lo sepáis. La labor de las peñas flamencas ha sido fundamental para el desarrollo del flamenco. Y práctica, más práctica que teórica, porque la teoría creo que era una hora y media o dos horas, no recuerdo bien, pero para aprender flamenco, para conocer el flamenco, conocerlo bien. Recibía clases con artistas que han pasado por la peña, como Franza Fernández, como José de la Tomasa, como Paco Taranto. Y la primera hora era para calentar las cuerdas vocales, para calentar la voz, que era técnica vocal. Entonces entramos ya la primera hora calentando, desayunábamos y después empezábamos a cantar directamente. Nos enseñaban un cante, lo grabábamos con nuestra grabadora y al día siguiente lo poquito que se nos quedaba en la mente había que llevarlo y ponerlo en práctica. Y bueno, los viernes pues teníamos hora de teoría y es ahí donde yo empiezo a conocer la parte, yo creo que más importante del flamenco, una teoría, conocer, saber el nombre de todos los cantadores que han existido, de todos los cantes. Y ahí en la teoría hay muchas cosas que me llaman la atención, pero sobre todo que fijaron lo rico que es el flamenco, que antes no había grabadora. Entonces, ¿cómo hacía
¿Cómo hacía? Porque ahora mismo nos ponemos la canción, la que queráis, Despacito, la que sea, una y otra vez, claro, porque tenemos YouTube, tenemos Spotify, lo que sea. Entonces, antiguamente hay una anécdota de un amigo nuestro, que es un cantador de Huelva, que Camarón de la Isla iba a escucharlo a él a Huelva, se iba con algún amigo en el coche, se iba a Huelva a escuchar cómo la gente de Huelva hacía el fandango. Imaginaros que él llegaba a su casa y lo poquito que recordaba, pues después en el escenario lo cantaba y así. Tiene más mérito todavía. Claro, tiene más mérito. Yo me voy a más atrás y cómo ha evolucionado el flamenco, porque es verdad que ahora escucháis un estilo por Soleá. Por ejemplo. Un estilo por Soleá, a ver. A ver que me coja un montón blanco, a ver. Ay, el pasito que yo voy es personalidad de cada artista, que eso es un poco también lo que ha hecho crecer el flamenco y que tenga tanta variedad de estilo dentro de los cantos, ¿no? Qué bien. Fantástico. De la bulería, de las alegrías, de la seguidilla, de la soledad que también ha cantado ella. Los 12 tiempos que habéis escrito, me hubiera gustado haber tenido una pizarra aquí. No sé si lo ves. Y haberlo escrito aquí, pero bueno, he pensado mejor hacerlo directamente para que lo veamos ya en la pantalla, ¿no? O sea, aquí tenemos 12 tiempos, ¿vale? Sería el 1, que se dice 1. Ahora después vamos a hacer, además que el objetivo mío y la Argentina hoy vuestro, nuestro objetivo es que hoy hagamos aquí y vayamos todos al ritmo y verás. No, y me tenéis que acompañar, yo voy a cantar y vosotros me vais a acompañar. Ese es el primero. Tenéis que estar, mira, para tomar las palmas tenéis que estar, no crucéis las piernas, ponerlo derecho en el asiento. Las patitas arriba, las aletas. Es también muy importante para marcar, para... Pero eso es un paso. Las acentuaciones, lo que se hace más acentuado, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. No se dice 11, 12. Se dice, no cabría en el tiempo, decimos 1, 2. A la hora de contar, claro, pero en teoría está bien, claro. Entonces, por favor, pero de verdad, aguantar un poquito, aguantar que tenemos que hacerlo bien. Primero la ley del fuego con las palmas solas, pero porque eso. Hay dos formas de tocar las palmas. Una forma es la palma abierta, que es el ruido que todos conocemos. ¿Vale? Y otra forma, así mejor, es. ¿Vale? Eso sobra. Palma abierta, estamos sobra. Entonces, los 12 tiempos de la bulería, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo dos veces, de pasada.
¿vale? Pero con la mente, después tocaré con las palmas, que vamos a tocar las palmas. Pero vamos a hacer la sorda primero. Pero todavía no. El objetivo es memorizar y visualizar el concepto, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a hacer dos veces, dos tiempos, vamos a pasar dos veces. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. ¿Vale? También contando, ¿no? Pero muy importante es mantener, por favor, queridos, muy importante es mantener el mismo tempo, el mismo ritmo desde el inicio. No podemos empezar de una manera y correr después. Correr, no. Hay que mantener, aguantar. Y ahí... Es lo más difícil, ¿eh? Eso es lo más difícil. Eso es el swing. Fijaros, el percusionista tiene que llevar eso y como él corra, corremos todos. O los palmeros. O los palmeros, claro, también. Pero sobre todo el peso, cuando hay un percusionista, lo lleva él, imaginaros. Tiene que aguantar el ritmo, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Es muy fácil. Es escuchar y dejarse llevar. Es muy fácil. Pero después es muy importante eso, el swing interior de cada uno. Ahí donde está la emoción, la sensibilidad de la persona. No podemos tocar las palmas. No. Hay que tocar las palmas. Hay que, cualquier cosa en la vida, ¿no? Con intención, con delicadeza. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y contar dentro, ¿eh? Tenéis que contar dentro. Súper importante. Porque tocar las palmas es un arte, ¿no? Porque todo el mundo tenemos acceso a tocar las palmas, pero eso es un arte. Y es mantener el ritmo para el flamenco es muy importante. El tempo, el ritmo, el pulso, el corazón, eso está ahí, ¿vale? Entonces, vamos a seguir otra vez, que vais bien, ¿vale? Vamos a intentar entre todos, por favor. En vez de hacerlo un poquito más lento, vamos a empezar un poquito más rápido, ¿vale? 5 voluntarios para hacerlo aquí en el escenario. Venga, va, uno aquí. Ahí atrás.